Bueno, ahí va a aparecer en pantalla. Los días que lo vamos a jugar van a ser 6 noches. Va a ser martes y jueves. Martes 22 de noviembre va a ser el inicio. La segunda jornada va a ser el jueves 24 del 11. Tercera jornada, martes 29. Cuarta jornada, el jueves 1 de diciembre. Y después, dependiendo de la zona o la cantidad de equipos que haya por categoría, puede haber cuarto de final o puede pasar directo a semifinales. Va a ser el martes 6 de diciembre. Y las finales, si todo va bien, el jueves 8 de diciembre. Todo va a depender, obviamente, de que nos acompañe el clima todas las noches, o se puede llegar a correr a veces de martes para miércoles o de martes a jueves, y lo vamos pasando por día. Eso lo vamos a estar avisando siempre por los grupos, ¿no? La información, bueno, nosotros en el grupo fuimos mandando lo que es el reglamento. Lo bueno de esto, después cuando terminemos de dar la charla, si alguno tiene alguna duda sobre los artículos y eso, podemos ir consultándolo, no hay problema. La modalidad de fútbol 5, se van a jugar dos tiempos de 15 minutos. Lo que vamos a pedir nosotros es que haya puntualidad al lado de ustedes, para que siempre arranque horario y podamos ir con la dinámica que tiene. Va a haber un receso entre partido y partido de unos 5, de 10 minutos, para que nos podamos acomodar y ingresemos a la cancha con tiempo. El horario siempre vamos a iniciar 20-30 horas, y bueno, de ahí a calcular los turnos es 20-30, puede ser 21-10, 21-50, 22-30, y creo que hay un día puede llegar a ser 23-10. Este año lo que hicimos, al poner un poco más de cancha, es bajar un poco el tiempo de finalización. Más que nada, entendiendo eso, lo de la puntualidad y reduciendo los horarios, porque se sumaron muchos equipos de afuera y bueno, entendemos cómo estamos en el país hoy en día y lo que cuesta viajar y demás, así que bueno, más que nada por eso le pedimos puntualidad por aquellas personas que vienen de localidades como Pilar, San Jerónimo, Gálvez, López, Maciel, y me debo olvidar de alguna otra, Frank, pero bueno, además para darle fluidez a todo y que no una cancha arranque a una hora, después la otra y se vaya perdiendo todo el hilo. Después, siguiendo con lo que es el reglamento, nosotros hicimos un cambio en el reglamento, que se va a poder poner en la lista de buena fe 10 jugadores. A diferencia del año pasado, lo que nosotros achicamos es se va a jugar con 5 titulares y solo 3 suplentes. Es decir, no van a poder traer los 10 jugadores a participar esa noche. La idea de eso es que si alguno algún día está enfermo tiene la posibilidad de agregar a los otros 2. La idea que propusimos nosotros es para darle más fluidez al juego. Pues por ahí están a veces a viveza, que cuando va ganando, el que tiene los 5 cambios te va haciendo los 5 cambios a cada rato. Entonces la idea es tener menos margen de cambio y le damos más fluidez al juego. Entonces ese es uno de los cambios que hicimos. Pero pueden tener 10 anotados, mientras esté firmado, esté con el DNI todo, el día que lo traiga puede participar. No es que, si viene a participar en la semifinal, puede jugar igual, no pasa nada. El inicio de los partidos, con un mínimo de 4 jugadores puedo participar, es decir, un arquero y 3 jugadores. O si quieres, puede ser arquero volante, eso no hay problema. Obviamente la puede tocar dentro del área después. Esto es lo que llamamos más reglamento. Los cambios son rotativos. Estaba ahí en el reglamento, decide, puedo hacer todos los cambios que quiera en el momento que yo quiera. Los tiros libres son todos directos, menos el saque de inicio del partido o después de un gol. Salvo que patee mal arco y la toca el arquero, es válido también. Los laterales también. Los laterales también son indirectos, perdón. Los goles de cualquier lugar de la cancha, excepto de saque lateral o inicio. Los arqueros no podrán golear directamente, es decir, que la va a tener que dejar picar y después puede lanzar. Y llevar siempre el DNI, lo pusimos ahí al final, pero bueno, es más que claro que esté, porque lo que nosotros queremos hacer ahí es... Ah, pará, faltó antes decir esto. Se la pueden dar al arquero, a la pelota. Los mismos jugadores se la pueden dar y el arquero la puede tomar. Lo que dijimos, lo del DNI, para aclarar qué ha pasado el año pasado, el que tiene intenciones antes de iniciar el partido, tiene alguna duda con el equipo que se va a enfrentar, no comprometamos a los planilleros que van a estar presentes, porque están para dar una mano a nosotros, de última vez hablar con nosotros, o antes del partido, o si quieren, le tiran la duda a los planilleros, y decir, bueno, queremos la lista de buena fe con los DNI antes del partido, porque después del partido ya es tarde para hacer el reclamo. Entonces, antes del partido lo hacemos, revisamos todo y le damos inicio. Por eso tenemos 10 minutos de margen, por si hay alguna duda al respecto, lo podemos hacer. ¿Está?
sumarle a eso que, bueno, al finalizar cada partido, como se viene haciendo en todos los torneos, no sé si verán, cada vez que termina un partido, los directores técnicos se tienen que acercar y firmar el resultado. Una vez que ese resultado está firmado, no hay vuelta atrás. Ya avalaste esa decisión de que perdiste, de que ganaste, de que empataste, y si después decís, uy, pero en el partido pasó esto y esto, y te acordaste después de que firmaste, bueno, lamentablemente las reglas son así, vos ya avalaste ese resultado, así que ahí queda.